con 2 o 3 capítulos diarios analizando la realidad de República Dominicana de lunes a domingo. ¿Sabes cómo eso es posible? Porque contamos contigo. Tú nos animas a seguir adelante dándonos lo más preciado que tienes de ti, que es tu tiempo. Y en esa misma línea quiero pedirte que ya que nos das tu tiempo, si no te has suscrito, lo hagas y actives la campanita, porque con esto haces crecer nuestra comunidad. Bueno, con esto y que también compartas estos contenidos en tus redes. Así que gracias de antemano por acoger nuestro llamado y hacer posible que Impolíticamente Correcto siga creciendo. Miren, si descartamos la versión que se quería vender como oficial, es decir, que los mercenarios colombianos fueron quienes perpetraron el magnicidio, tenemos entonces que vernos obligados a ir en otra dirección y responder una pregunta que es vital en la trama. ¿Cómo son emboscados los colombianos? Y en esa línea, buscando uno responder una pregunta que se nos hace muy, digamos, muy nebulosa. Uno, viendo esto, recuerda aquella novela de Agatha Christie que era como Asesinato en el Orient Express, que es un tren en donde hay una persona que aparece misteriosamente muerta y cuando Poirot comienza la investigación, descubre que todos los que estaban allí, uno por uno, tenían un motivo personal para deshacerse del susodicho. Si no me falla la memoria, porque es una novela que leí hace como 20, 25 años, creo como que fueron todos. Todos se compusieron y salieron del individuo. Y yo cito esto porque hay un dato que, aunque se sabe, no se ha movido mucho, no se ha batido lo suficiente. Y es que Juvenel Moisé, al momento de partir de este mundo, tenía de enemigo literalmente a todos los principales elementos de poder de Haití, entre empresarios y políticos. Pero vamos a la pregunta. Si no fue el equipo de mercenarios colombianos, entonces, ¿cómo es que estos fueron emboscados? Y hay un dato muy, pero muy revelador dentro de todo esto. Y es que ese equipo de colombianos, y esta es una información oficial que nos llega desde Colombia, ese equipo de colombianos fue contratado luego de que el presidente Juvenel Moisé tomase la fatídica decisión que en términos de poder comprometió su vida. ¿Y cuál fue esa decisión? La de continuar en el poder, cuando bien pudo también dimitir. De hecho, hay un aspecto en su cuerpo que revela que el interés de finiquitarlo era no otro más que, en efecto, hacer que dejase de seguir siendo presidente. La investigación forense, y este es otro dato que estamos revelando, pero que, ojo, una vez más nos llega de Colombia, porque Colombia se está manejando con un criterio más prístino que las autoridades de Haití. Señores, él tenía uno de los brazos fracturados. Pero ese informe forense se publica vía Colombia. Lo hacen en Haití, pero repito, se hace público a través de Colombia. La presunción es que se le propició esa fractura en el brazo tratando de hacer que Juvenel Moisé, y lo voy a decir así porque ya me siento incómodo con el Moís, la presunción es que Juvenel Moisé fue obligado a dimitir. Y ese brazo fracturado está vinculado directamente con el desorden que se encontró allí, porque se estaban buscando documentos. Documentos que es posible que se hayan llevado. Entonces, a él lo obligaron del brazo, entre otras cosas, a dimitir. Pero también el aspecto del maltrato corporal
tendría que ver con algún tipo de negociación preliminar para salvar la vida de los hijos. Pero esto es un poco más, digamos, hay que imaginar mucho para llegar a ese punto, pero yo no lo descarto. Ahora bien, ¿cuál es el dato, señores? Después de que él le comunica a todo el mundo que él seguirá en el poder y que no va a dimitir como le estaban exigiendo sus adversarios políticos, es que se da la búsqueda y contratación de esos soldados colombianos. Es decir, esa compaginación de hechos, le comunico al mundo que seguiré en el poder, y el hecho de la búsqueda y contratación revela que Jovenel Moïse era consciente de que en el momento mismo que decidiese y o comunicase aquello, su vida corría más peligro aún, y por ello fue a buscar refuerzos en el extranjero. Pero además, hay otro factor aquí que ya es oficial, pero que yo diría, y no quiero ser soberbio porque ya esto es una conclusión mía, esos soldados colombianos estaban trabajando en el tema de la seguridad y tenían, entre otras cosas, la finalidad de tratar de combatir a las gangas en Haití. Pero recordemos que en Haití existe la peculiaridad de que esas gangas no son simples elementos que se aglutinan para, de manera antisocial, hacerle la vida imposible a la gente. No, no, no. En Haití el tema de las gangas es un asunto de una industria, es un asunto corporativo. A un punto tal que lo que en República Dominicana es la práctica de un empresario que le da dinero a un político para subvencionar su candidatura a senador o diputado, digamos por así decir, lobismo de cuello blanco, o el lobismo como tal más bien. Lo que aquí se hace de esa manera, y que cuando el político llega le devuelve el favor, en Haití son las gangas que hacen eso. Es decir, en Haití las gangas hacen tanto dinero secuestrando empresarios, oigan eso, y secuestrando gente, hacen tanto dinero que ese capital les da para invertir en políticos. Pero también esos políticos le pagan a esas gangas para hacer desórdenes. Es toda una industria. Y en el momento que tú me traes al país a un grupo de soldados que tiene como meta acabar con esas gangas, tú me estás acabando con un gran negocio. En pocas palabras, en el momento que Jovenel Moïse hace esa contratación, se gana también de enemigo a las gangas que tienen un gran negocio con la violencia. Claro, me parece un ejercicio ingenuo y hasta tonto de Jovenel Moïse pensar que 30 a 35 soldados colombianos iban a ser suficientes para eso. Pero aunque las gangas no se viesen amenazadas, al menos iban a tomar en cuenta, y no se lo iban a perdonar, la intención del presidente de acabar con ellas. Es decir, que a los políticos de la oposición, a los empresarios y demás, incluso elementos de la policía que surgen ahora, tenemos que sumarle como un enemigo, otro enemigo, las gangas. Literalmente hablando, Jovenel Moïse tenía de enemigo a todo Haití. El segundo elemento revelador y que habla propiamente de una emboscada es el acto infantil también, de que cuando llegan los colombianos a las 2:40 de la madrugada, se les deja entrar de manera fácil, sin poner resistencia. Hay un relato de que, bueno, posearon DEA, pero entraron. Se les permitió entrar. Pero se les permitió entrar porque la seguridad del presidente, que estaba afuera, recibió orden de que los dejaran entrar. Pero al mismo tiempo, hay otro aspecto muy revelador y al mismo tiempo comprometedor. ¿Quién llamó a los soldados colombianos para que hicieran acto de presencia en la casa del presidente?
Adivinen quién, señores. Dimitri Gerard, el jefe de seguridad del presidente Jovenel Moïse, y que se dice que fue la persona que con sus manos maltrató corporalmente al fenecido presidente. Si se comprueba, ya en términos como que 2 más 2 es 4, que esa llamada la hizo el señor Dimitri Gerard, entonces estamos ante el elemento esclarecedor que expone que estos colombianos fueron emboscados, fueron utilizados como tontos útiles para encubrir algo que realizó otro grupo. Y ese otro grupo, señores, no es más que el grupo complotado de la Guardia o Seguridad Presidencial completa. Pero vamos a escuchar ahora un audio de una haitiana que nos va a narrar qué es lo que está pensando la gente en Haití de este hecho. Y ese audio es hasta cierto punto la confirmación o el aval de las conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Pero es muy importante que usted distinga los hechos del análisis. ¿Hechos que tenemos puntuales descubiertos? Bueno, que Jovenel Moïse, cuando le dice al mundo que va a continuar en la presidencia para completar sus polémicos 5 años, luego de esto, es que él mismo propicia y autoriza la contratación de los soldados y mercenarios colombianos que estaban en la escena del crimen ya una hora después de que el mismo se haya consumado. Hecho número 2, que el brazo fracturado del cuerpo de Jovenel Moïse que se evidencia en el escrutinio forense da indicios de que el mismo fue obligado a firmar algún documento y abrir algunas cajas para sacar papeles que no sabemos si finalmente se llevaron. Ahora, en la línea de esos hechos, podemos conjeturar y presuponer que el presidente se prestó una especie de canje, es decir, entrégame esto y te perdono a tu familia o a tus hijos, mas sabes muy bien que tu existencia ya está comprometida. Vamos a escuchar este audio y nos vemos en un próximo capítulo, porque todavía queda el tema de la primera dama, de la señora Martinez Moïse o Moïse, porque, repito, hay algo que no cuaja en el relato de la misma. Tú sabes, debido a la situación del apoderamiento de las gangas de todo el país prácticamente, y la última cosa que pasó en la montaña, hace unos meses el presidente fue que compró a esos hombres, a esos colombianos, para pedirles, para pagarles, para que se deshicieran de todas esas gangas, para que haya paz en el país. Entonces, esos hombres están aquí en casas rentadas por el gobierno, en vehículos con placas exoneradas, o sea, legal, ¿me entiendes? Entonces, esta noche es el jefe de seguridad, Dimitri Hugo, que estaba con Jovenel Moïse, que lo dio a balazo y pensó que mató a la mujer también. Y entonces, después que hizo eso, él llamó a los colombianos y le dijo, hay alerta en casa del presidente, preséntense. Ellos, van para presentarse. Incluso antes de llegar a la casa, hay un grupo de policía que te ponen stop, que te ponen alto. Y el jefe de la Policía Nacional dijo por radio a la policía que dejaran pasar a los colombianos. Los colombianos pasaron y cuando llegaron a la casa encontraron al presidente, cogieron a la primera dama, cogieron a la niña, los llevaron al hospital y después subieron de nuevo con la niña para recoger su ropa y ellos volvieron a la casa donde estaban. Y de repente se dan cuenta que les pusieron una trampa. Y por eso ellos salieron huyendo, o sea, sin armas, sin nada, porque se dieron cuenta que ellos tendieron una trampa. Y así que era así mismo como yo pensaba, que era de adentro todo y era una película que querían darnos.